de aquí a unos cuantos años, ya no se diga que San Matías es donde empieza o donde termina Bolivia, le decía ayer. San Matías será un nodo de integración de Sudamérica. San Matías será un centro geopolítico, geoestratégico de dos países hermanos como Brasil, Bolivia, Bolivia, Brasil. Y San Matías tendrá el lugar por lo que tanto ustedes han soñado. Y nosotros nos iremos seguramente cuando termine nuestra gestión de aquí a dos años con la frente alta de haberle cumplido a matieños y a matieñas, de haber soñado con devolverle en esa inmensa gratitud que tengo con este pueblo, con obras, con gestiones. Pero no solamente con obras y con gestiones, sino planificando el desarrollo de este San Matías, que será un punto y un nodo extraordinario, no solamente en Santa Cruz y en Bolivia, sino también dentro de Sudamérica.